Bueno, hola, moi boas tardes a todas e a todos. Estamos aquí na presentación do libro de Silvia Salgado que se titula La aldea. Bueno, a escritora Silvia Salgado regresa a novela cunha historia de reconstrucción, de como comezar de novo, La aldea, de editorial Isla, Siete Islas. Aos seus 37 anos, Carlota Santamaría é unha arquitecta separada, nai dun fillo adolescente, que leva unha vida tranquila en Madrid. Fotografía a casa, se escribe sobre deseño nunha revista de interiores. Pero é feliz, un anuncio na sección de emprego dun xornal fai que se replantexe a súa vida. Unha ONG se solicita arquitecto para reconstruir unha aldea en Chengdu, China, que colapsou durante o terremoto 2008. A escritora explica que nun ou noutro momento todos sufrimos un terremoto. A todos se nos rompe o chan algunha vez. E conta que para volver a comezar hai que reconstruir os cimentos. Ler La aldea é atreverse a acompañar a Carlota nun viaxe interior, máis alá das fronteiras do continente asiático. Atreverse a descubrir a aventura e o amor. Unha novela tenra, atrevida e emocional. Bueno, ahora falo vos sobre Silvia Salgado, que é a escritora. Naceu en Badalona en 1974, é licenciada en Ciencias Políticas e realizou un máster en Periodismo acreditado pola Universidade de Barcelona e a Columbia University de Nova York. A súa traxectoria profesional está ligada ao ámbito de recursos humanos. Formada en taller de escritura creativa, de Clara Obrigado, e impulsora do Clube de Lectura Macondo en Valdepeñas, a escritora catalá con raíces en Monterrey, xa vos explicará ela despois por qué, afincada agora en A Coruña, está detrás do blog literario Tulipanes de Fresa, que emprega para falar do que lé e escribe dendo fermoso faro de Mera, en Oleiros, que é onde vive. É autora da novela Mientras hila las mariposas e do conto ilustrado Cuéntame un cuento, yo te lo pinto, ambos publicados en formato digital en Amazon cun notable éxito. E bueno, ahora a parte emocional que me corresponde a min, eu coñezo a Silvia dende fai 15 anos, porque, bueno, é familia da miña parella. Bueno, tan pronto a vin, tan pronto a coñecín, vin nela unha muller serena, tranquila, dulce e inteligente. E, bueno, ao cabo destes anos foime demostrando e corroborando que era así. Entón, La aldea, bueno, xa lín o seu anterior libro, que igual, na súa forma de escribir, é así. Non sei, a mí, por o menos, transmíteme serenidade, dulzura, que agora que lemos os libros un pouco para salir do agobio de todos os días, en este tempo de tanto odio e tanta violencia, eu creo que é necesario, pois, a veces, ademais de ler malas noticias nos xornais, pois meterse un pouco nestes libros que, aparte de ser emocionante e ser moi interesante, pois eso, a súa forma de escribir tan serena e tan que te fai que te tranquilices eso dentro da voraxine do día a día. Bueno, para min é un libro que eso, o máis interesante tamén dos libros, que fan que te metas na historia, que fan que penses, que te moitas veces que te identifiques ca protagonista ou con algún dos outros personaxes. E bueno, eu recomendo, agora xa fala ela, recomendo polo que o leades, porque vades a empezar e, non, e hasta que o acabedes non vades a poder parar de ler. Entón, agora, como ela le escribe e fala moito mellor que a min, doulle paso a Silvia Salgado. Muchas gracias, Curi. Pues entenderán por qué pedí a Puri que me acompañara. Para ustedes es la concejala de Turismo y para mí, además de una amiga, pues forma parte ya de mi familia. Muy buenas tardes a todos, buenas tardes. Muchísimas gracias por su tiempo, por estar hoy aquí.
Permítanme, antes que nada, que pueda dar las gracias a la Biblioteca Municipal del Concello de Verín, a su técnico, a Vicente, por su trato amable, exquisito. Por favor, vengan a la biblioteca. Tienen un lujo de biblioteca en el Concello. No sé si lo saben, pero es un lujo, de verdad, el trabajo que están haciendo aquí. Vengan, que hay muchísimas historias que les van a encantar. Y, por supuesto, a ti, Puri, por acompañarme. Bien, ¿saben ustedes el origen de las presentaciones de los libros? Pues el origen de las presentaciones de los libros está en las antiguas reuniones de amigos. Amigos que iban a casa del escritor, a casa del editor, y pues alrededor de una copa de vino o de un café dialogaban, charlaban sobre aquello, lo último en que estaba trabajando el escritor o lo que iba a publicar el editor, ¿no? A mí, lo crean o no, me gusta pensar que estoy esta tarde aquí entre amigos porque me va a facilitar muchísimo la conversación. Desde luego, los escritores lo que hacemos es trabajar muchísimo en soledad, entonces esta parte es un poco más costosa para nosotros, así que déjenme pensar eso, que estoy entre amigos y bueno, voy a poder explicarles, leerles un poco sobre este trabajo que tanto he disfrutado, que es La Aldea. Quiero decirles que me gusta muchísimo que Puri haya presentado la novela en gallego, porque pienso que las lenguas, que la diversidad, y creo que es importante decirlo en los tiempos que corren, no separa, sino todo lo contrario, la diversidad nos une. Y me gusta que lo haya hecho porque creo que es un sentimiento que está muy latente en La Aldea, que atraviesa miles de kilómetros, que enseña paisajes, paisanajes y que muestra diferentes culturas y, por lo tanto, diferentes lenguas también, ¿no? Como bien ha dicho Puri, pues hoy también estoy emocionada, me hace muchísima ilusión estar hoy aquí. He pasado muchos veranos aquí cerca, en Vences. Esa es la tierra de mi padre, es la tierra de mis abuelos y es un motivo pues, de emoción para mí estar aquí. La aldea lleva ya un recorrido, un bonito recorrido. Podemos decir que aquí en Verín hace su penúltima estación antes de acabar pues, la gira que hacen promocionalmente todos los libros. Es un libro muy bonito, editado por Siete Islas, una editorial canaria, que en cuanto leyó el manuscrito dijo sí, porque ellos presumen de apostar por historias que te emocionen, que te lleguen, que te acercan. Y bueno, está muy bien editado por Andrea García. Y estos días me ha estado acompañando en su recorrido una docente de lengua y literatura gallega, Pepe Taboada. Le hubiera gustado mucho estar hoy aquí, pero le ha sido imposible. Y hemos tenido diferentes conversaciones a través por el libro. Y es curioso, ¿no? Yo siempre digo que los escritores escribimos y luego los intelectuales hablan sobre los libros que escribimos, ¿no? Y al final saben más ellos que nosotros, ¿no? Diseccionan la obra de tal manera que son capaces de ver más allá de lo que tú veías, ¿no? Me permitirán que les vaya leyendo y que vaya un poquito siendo, pues tomando yo un poco de paz aquí y que les vaya explicando, ¿no? La aldea en sí, literariamente, es una novela corta, es una novela corta, con unos personajes que no son superhéroes, son personajes corrientes, está bien estructurada, lo que decimos, lo que enseñan en la escuela tiene un principio, un nudo, un desenlace. ¿Pero qué es para mí La aldea? ¿Qué es para mí La aldea? Bien, La aldea es una excusa. Es la excusa que yo tengo de escribir una historia para contar otra. Lo que yo pretendía era hablar sobre sacudidas, sobre terremotos, como bien explicaba Puri, ¿no? Sobre todos esos terremotos que cada uno de nosotros podemos sufrir a lo largo de nuestra vida. Los sufrimos de muchas maneras, todos los hemos pasado. Y yo quería hablar también sobre cómo nos reponemos a ello, ¿no? Sobre cómo reconstruimos, sobre cómo volvemos a empezar cuando nos suceden cosas que nos hacen temblar los pies, ¿no? Y me preguntaba y pensaba, ¿y si hubiera una escala de magnitud que pudiera medir el dolor, como la escala sismológica de Richter? Pues estas cosas son las que pasan por la cabeza, ¿no?, de los escritores cuando escribimos, ¿no? Entonces, como les voy a ir leyendo, pues dice así, estar aquí me hace reflexionar a diario sobre el dolor,
por ejemplo, sobre el miedo. Creo que la diferencia entre uno y otro es que el miedo se puede compartir, pero el dolor no se comparte. A ese solo lo conoces si se te presenta personalmente. Bien, por otro lado, la aldea es una inyección de optimismo. ¿No crees, Puri? Habla de un terremoto, o sea, si dices, ¿cuál es la trama de la aldea? Sí, en una línea, pues es una arquitecta que se va a reconstruir una aldea que colapsó por el terremoto que hubo en 2008 en China, ¿no? Pero realmente es una inyección vital de optimismo, de fuerza, sobre cómo reponernos a todas estas cosas, ¿no? Me han preguntado en muchas ocasiones, lectores o en ferias, en librerías, si para hablar de eso era necesario que me fuera tan lejos, que me fuera a China. Podía haber hablado de, no sé, aquí al lado, ¿no? Y después de mucho pensarlo, les tengo que decir que creo que no es necesario irse tan lejos. Creo que la mayoría, casi todos nosotros, los viajes más importantes que podamos hacer en nuestra vida no los vamos a medir jamás en kilómetros, nunca. Los viajes más importantes que realizamos, los realizamos a nivel interior. Y eso es lo que yo quería contar. Creo que cuando sucede a veces que erramos el camino, nos equivocamos o las cosas no pasan como quisiéramos, lo que tenemos que hacer es viajar a nuestra esencia, a nuestra verdad, y mirarnos en el espejo de los que nos quieren, pero de los que nos quieren desde siempre. Es ese viaje a esa aldea, a nuestra aldea, a nuestro interior. Eso es lo que realmente cuenta esta historia. Y les leo, para que lo entiendan un poquito mejor. Llegado un punto, todos debemos buscar esa aldea que llevamos dentro. A veces la vida no resulta el castillo que construías en la arena de la playa. Hay que volver a levantarlo, desaprender si hace falta. Si por el camino equivocaste colocar bien los cimientos, si un terremoto los sepultó. Volver a empezar requiere rodearte de amor y de todo el amor que hubo antes en ti. Para edificar fuera hay que construir dentro. Reconstruir también es una buena opción. Por otro lado, La aldea es mi segunda novela y es la constatación personal para mí de por qué escribo. Podría decir como Reverte, como Javier Reverte, Arturo Pérez Reverte es un autor, Javier Reverte es otro. Podría decir como Javier Reverte que escribo para devolver un poco todos esos viajes, todos esos libros que personalmente llevo en la mochila, que créanme son muchos viajes y libros. Pero a mí me gusta pensar y me gusta decir, como Amélie Nothomb, la autora Amélie Nothomb, que escribo porque eso no se elige, es como un amor, es imposible de elegir, te elige a ti. Bien, sigo. ¿Por qué escribí esta novela? No sé si hay alguien aquí que haya leído la novela. El objetivo es que los que la hayáis leído, pues os adentréis un poquito más entre bambalinas y descubráis otras cosas. Y los que no, ojalá salgáis de aquí con muchas ganas de hacerlo, porque es una historia que nos va a defraudar. ¿Por qué la escribí? ¿En qué época? ¿Cuándo? ¿Cómo se me ocurrió a mí escribir esta historia? Pues yo creo que los escritores, cuando empezamos a trabajar en un proyecto, tenemos esa idea inicial, esa idea primitiva. Yo ahora ya estoy escribiendo mi tercera novela, y es algo que tenía ahí y que inevitablemente tengo que trabajar sobre ello. Tenemos una idea esencial, ¿no? Yo quería hablar, pues como os he dicho, de la reconstrucción, y quería que mi protagonista fuera una arquitecta, porque pensé, ¿quién mejor que un arquitecto para proyectar una edificación? ¿Quién mejor que un arquitecto para dibujar lo que sueña? Entonces yo tenía muy claro que ella iba a ser una arquitecta, la protagonista. Pero sí que como anécdota les contaré, que eso es lo bonito de venir a las presentaciones de libros, que te enteras de muchas cosas, les contaré que yo ya estaba buscando localizaciones en Santiago. Mi idea era que Carlota reconstruyera una de las tantísimas aldeas que se están despoblando. Esa era la idea inicial. Y miren lo que me pasó. Estaba conduciendo y la radio se hizo eco de un nuevo temblor en la provincia de Sichuan que recordaba aquel trágico terremoto del 2008. Y me pasó una cosa, que recordé esas imágenes.
recordé cómo aquellas imágenes de aquellas madres encima de los escombros que habían perdido a sus hijos lloraban, me habían afectado mucho en su momento, porque en aquel entonces, en 2008, mis hijas eran bebés, eran pequeñas. Y sabrán las que son mamás aquí que cuando los niños son pequeños, todo lo relativo a los niños nos afecta mucho. Y dije, pues mira, Carlota, no te vas a ir a Santiago, te vas a ir a China, porque eso es lo que tenemos los escritores, que podemos hacer lo que queramos con nuestros personajes, ¿no? Y es lo bonito, ¿no? Es como el pintor que pinta un lienzo y puede pintar lo que quiere. Bien. Esta novela se escribió, empecé a escribirla en verano, está íntegramente escrita desde La Coruña. Tengo la gran fortuna de poder escribir besando el Atlántico, tal y como se los digo, vigilada por la Torre de Hércules, y creo que eso ha sido una de las grandes sorpresas, de los grandes regalos que me ha hecho a mí la vida. Llevo 4 años viviendo aquí en Galicia, estoy encantada, enamorada, y espero en algún momento que otro poder venir y presentar en gallego el libro, que tengo aquí quien que me achucha, me hablan en gallego, no se piensen, constantemente. Como les decía, a ustedes como lectores les cuento, la aldea es eso, la reconstrucción de una aldea en China por una arquitecta. Pero ¿qué es realmente la aldea? ¿Qué hay en la aldea? Pues en la aldea hay un montón de historias. Hay una historia de amor. Han dicho que es una novela romántica. Tengo que hablar con mi editor, esto de que es una novela romántica, lo es. Pero ¿qué novela no es romántica? ¿Qué canción no hay? Si el 90% de la literatura o el 90% de la música que se hace cuenta una historia de amor, ¿no? Bien, es una novela de amistad, es una novela de familiar, es una novela que habla de intriga, que cuenta unos hechos que son reales y donde hay tantas historias que ustedes pueden escoger la que quieran. Sí que es verdad que pues Carlota Santamaría es hija de un arquitecto famoso, al que van a imputar de corrupción urbanística. Y como quiere mucho a su hija, la quiere sacar del foco mediático de lo que se le viene encima y la anima a que acepte este trabajo lejos. Paradojas de la vida, ¿qué le sucede a Carlota? Pues que se va a ver envuelta en una trama de corrupción urbanística muy fuerte en China. ¿Qué ocurre? Pues bien, nosotros en España tenemos la suerte, aunque no lo creamos, parece mentira, de que la corrupción solo suponga que el dinero cambie de un bolsillo a otro. Y bueno, ahora está mejorando la cosa y parece que la justicia pues va haciendo su trabajo. Pero hay otros países donde la corrupción mata personas, mueren personas. Eso sucedió en Sichuan. Hubo un terremoto, 2008, es real, la novela ficciona unos hechos reales, cerca de 90.000 muertos y todo por una trama de corrupción urbanística increíble. Bueno, obviamente la tragedia natural no se puede evitar, pero ¿qué pasó? Colapsaron muchísimos edificios tipo colegios, institutos, hospitales, guarderías. Eran los llamados edificios tofu. El tofu es como un pudín, ¿saben, no? El pudín, como un flan. Pues le llamaban los edificios tofu. ¿Qué pasó? Pues muchísimo personal, funcionario, no destinó el dinero que tenía que destinar a la compra para estos edificios de material que fuera resistente a los terremotos. Puso su dinero aquí y emplearon un material pues, más económico. Y estos edificios, pum, cayeron. Murieron muchísimos niños. E imagínense en aquel momento que estaba vigente la política del hijo único, pues que cuantísimas familias no perdieron a su único hijo. Todo esto en un país muy cerrado, muy cerrado. China tiene una cultura muy cerrada, habla de los secretos de Estado y hubo mucha gente que se quejó. Muchísimos activistas que acabaron en la cárcel, como Bao Zan, un protagonista increíble, con el que Carlota mantiene amistad y en el que bueno, se va a ver ella sumergida en esa trama, ¿no? Pero bueno, además Carlota, que es la voz narradora de la novela, nos va a ir enseñando esos paisajes, nos va a ir contando toda esa historia y a la vez también nos va a ir contando los terremotos particulares que sufren todos los personajes que transitan con ella. Bien, voy a ver si no me pierdo, porque voy bien. Otra cosa que es muy importante en la novela. En la novela pues, hay varios personajes, pero hay dos elementos que utilizo que funcionan como personajes para mí y que son muy importantes y que son dos elementos naturales, que son el agua y la tierra.
y les quiero leer, voy a tener que hacerlo en gallego, ¿qué te parece, Puri? Les quiero leer lo que dijo pues, esta docente de lengua y literatura gallega, ¿no? Que dice que la naturaleza exerce sobre as nosas vidas pues, una fuerza increíble, ¿no? Aparecen dous fenómenos en la novela, dous fenómenos naturais relativamente frecuentes. A terra trema, ábrese, destrúe, traga. A mar trema, alporízase, destrúe, engule. Nos dous casos deixa viúvas e orfos de mortos non declarados, feito que aos galegos nos resulta moi familiar. Uno de estos fenómenos aparece a principio de la novela y el otro a final. ¿Qué pasa aquí? La novela tiene varias localizaciones. Hay una localización que está en Mera. No sé si alguien conoce Oleiros, ¿lo conocéis? Pues Mera es una parroquia muy pequeñita de Oleiros, muy bonita. Tiene un faro precioso que sale aquí reflejado en la novela. Y mi intención era poner, precisamente para hablar de todo esto que les contaba, hablar de lo más pequeño, lo más conocido, como puede ser pues, una pequeña localidad aquí en Galicia, a lo más lejano y a lo más desconocido, como puede ser, imagínense, la provincia de Sichuan en China, enorme, conocidísima y tal. ¿Para qué? Para contar lo mismo, que estemos donde estemos. Tengamos la cultura, la raza, el sexo, la clase social que tengamos, ante los fenómenos naturales no somos nada, todos somos iguales y todos podemos sufrir lo mismo. Esa fue la idea de contar esto. Estos fenómenos, como les comento, aparecen al principio y al final y están unidas por un camino, están unidos por un camino, que es el camino de Santiago, que me sirve a mí como primer giro argumental de la novela para mandar a Carlota a hacer este viaje. Otra vez la naturaleza, otra vez, no sé si aquí también han hecho el camino algunos de ustedes, yo voy a Santiago bastante, he hecho una parte, a veces necesitamos estar en silencio y estar en la naturaleza para poder escucharnos. A veces necesitamos eso. Y a muchísimos peregrinos, a muchísima gente les cambia, hacen un chic. Y eso es lo que le pasó a Carlota, que en el camino, pues bueno, conoce a alguien, esto lo tendrán que leer los que no lo hayan leído, conoce a alguien y hace un clic de decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué voy a hacer? Se va a China. Bien, los personajes en la novela, como